¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente aquí a un webinar en RICS Perú. Mi nombre es Mayra Laureano, voy a ser la presentadora el día de hoy, en la cual tenemos a un invitado internacional que es de Brasil, es el ingeniero Rafael Harter. Espero estar pronunciando bien su apellido. Ahí más adelante nos va a estar corrigiendo bien su pronunciación. Así que va a estar presente aquí para que pueda dar toda la información acerca de este tema tan importante. Para iniciar, les voy a estar pidiendo que, por favor, en los comentarios nos vayan escribiendo desde dónde nos están viendo, ya sea en Lima, Perú, o si no también en provincias, o si no también en el extranjero. Vamos a estar bastante atentos en poder compartir desde dónde nos están viendo aquí en la pantalla. También desde ya pueden ir dejando algunas consultas, algunas dudas que ustedes tengan, también a lo largo de la presentación del ingeniero, que al final de su presentación vamos a estar resolviendo todas sus dudas para que ustedes estén satisfechos con toda esta información, ¿no? Para no hacer muy larga esta introducción, voy a estar presentando en mi pantalla lo que es nuestro canal de YouTube. A ver, nos encuentran en YouTube y en realidad en todas nuestras redes sociales como RICS Perú. Los invito a suscribirse, activar en la campanita o la opción todas para que así ustedes puedan ser los primeros en ser notificados cada vez que se esté subiendo un nuevo webinar acerca de esta información, sino también todo lo que nosotros brindamos que es en gestión de proyectos. Bueno, para no alargar más esta intro, voy a estar deteniendo mi pantalla, estamos ahí. Les voy a estar presentando o voy a estar dando toda la información acerca del ingeniero. El día de hoy, como lo mencioné, es el ingeniero Rafael. Es Palisade Corporation, consultor senior de riesgos en Nueva York Global, proveedor de servicios de consultoría para una amplia gama de industrias, incluidas energía, petróleo y gas, minería y finanzas. Es MBA en finanzas, inversión y riesgos profesional, certificado en riesgos energético ERP. Vamos a estar invitando al ingeniero que se nos una, para que
puede empezar toda esta intro. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Es mucho gusto de estar aquí compartiendo de, un poquito de mi conocimiento con ustedes y hablar un poquito hoy de este tema bastante importante que es la incertidumbre de CAPEX y cómo calcular la contingencia de manera probabilística, considerando todos los riesgos de un proyecto. Es de esto que vamos a hablar hoy. De acuerdo, entonces vamos a iniciar. ¿Puede usted ir compartiendo su pantalla para que se pueda presentar? Perfecto. Creo que están viendo el PowerPoint ahora. Ahora sí lo podemos ver. Perfecto. Lo dejo, ingeniero, adelante. Muchas gracias, Mayra. Entonces, como Mayra ha dicho, vamos a cuidar de las preguntas por el final de la sesión, ¿sí? Voy a empezar un poquito claro con algunas páginas en PowerPoint para introducir los tópicos, hablar un poquito del tema, pero vamos también a trabajar de manera práctica con Excel, con un modelo, y vamos de hecho a calcular cuál es la contingencia que el proyecto necesita, cuál es la contingencia percentual o la contingencia en dólares que el proyecto necesita para tener suceso. Vamos a empezar con un modelo determinístico, práctico, y vamos a terminar con la contingencia pasando por toda la parte de análisis de riesgo, utilizar datos históricos. Vamos a utilizar también una matriz de riesgos que tiene eventos externos que puedan ocurrir o no en el proyecto. Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Qué es el camino? Es la práctica que utilizamos para calcular contingencia estadística en los proyectos reales, ¿sí? Entonces, voy a introducir un poquito de yo. Entonces, nuestro trabajo es traducir los conceptos complejos de estadística y de negocios, de business, en modelos probabilísticos de manera sencilla y directa. Es esto que hacemos. Ayudamos a las empresas a traducir sus problemas, traducir su negocio, sus proyectos, sus objetivos en modelos que utilicen riesgos, modelos probabilísticos, que son más realistas que los modelos determinísticos, ¿sí? Un poquito de mi background, entonces, trabajé por muchos años en Petrobras, en la área de gestión de riesgos, después con Palisade. Hoy tengo mi propia consultoría y ayudo a las empresas a construir sus modelos de riesgos. Y mi background, mi experiencia es en general en oil and gas, energía, infraestructura, mineración, valoración de proyectos, flujos de caja, todo el tipo de prognóstico y modelo de analytics y también la parte de proyectos como cronogramas, costos, lo que vamos a ver hoy que es CAPEX, ¿sí? Y de diferentes cosas en que utilizamos el análisis de riesgo, análisis probabilística, estos son algunos de los temas, de los usos prácticos de análisis de riesgo, análisis probabilística, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de la parte de costos y de cómo utilizar datos históricos para entender, ajustar una distribución. Pero podemos también aplicar esto en cronogramas, análisis económicas o VAN de un proyecto, de una inversión. Por ejemplo, esto es bastante importante, entender cuál es la viabilidad económica de una inversión. Estimación de reservas de petróleo, de minería, estimación de curvas de producción e incluso la incertidumbre en la curva de producción, ¿sí? Podemos también trabajar con opciones reales, valor de la flexibilidad, de la información, hacer un mejor plan del proyecto. Y todo esto podemos también aplicar a la parte de optimización de proyectos, optimización de carteras, optimización de portfolios, sea de inversiones, sea de proyectos reales de una compañía. Entonces, todas estas áreas pueden utilizar y mejorar sus resultados con el uso de análisis probabilísticos, análisis de riesgo, ¿sí? Y hoy vamos, claro, a hablar un poquito de costos y rápidamente también de la parte de datos históricos. Lo que vamos a hacer con el modelo chiquito que he traído acá para el webinar, que es un modelo bastante sencillo, pero tiene todo lo que un modelo real tiene, pero modelos reales, claro, son más complejos, tienen en general algún tipo de escalation, inflación, tiene algunos flujos de caja. Este es un modelo bastante sencillo que podemos ver por completo en una única página de Excel. Por esto es un modelo bueno para el webinar. Pero tiene todos los diferentes tipos de riesgos
que vemos en modelos reales, en proyectos reales. Con este modelo vamos a medir la variabilidad del CAPEX provocada por la incertidumbre en los presupuestos del proyecto. Entonces, acá, los inputs, las entradas del proyecto. Por ejemplo, ¿cuál es el número de unidades que vamos a construir? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos unitarios por unidad? Todas estas assumptions, estos inputs, estas entradas, estos supuestos, son variables que tienen algún tipo de incertidumbre. Entonces, nosotros vamos primero a calcular cuál es, cuantificar de manera probabilística, con simulación, cuál es el impacto de las incertidumbres de las cosas que hacen parte del proyecto. Este es el primero punto. Después, número dos, medir la variabilidad de CAPEX provocada por eventos externos. Entonces, eventos que típicamente tenemos en una matriz de riesgos, eventos externos al proyecto que pueden afectarlo. Por ejemplo, un aumento en los costos laborales, un retraso en el proyecto, algún tipo de problema legal que tienen una probabilidad en un impacto. Vamos a ver cómo este tipo de evento puede ser conectado al modelo de CAPEX y cuáles son los impactos de estos eventos de riesgo. Después, claro, comparar los diferentes factores de riesgo y comprender cuáles son los principales factores de riesgo de la distribución de CAPEX, del resultado del modelo. Entender cuáles son los factores de riesgo que nosotros deberíamos o monitorar mejor o de alguna manera mitigar o transferir el riesgo o de alguna manera eliminar el riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo del proyecto? ¿Sí? Para enfocar nuestros recursos en estos riesgos. Por último, claro, lo que estamos haciendo acá es determinar la contingencia adecuada para el proyecto frente a todas las incertidumbres de riesgos del proyecto y también podría decir frente al apetito de riesgo de la compañía, al momento de la compañía. Podemos discutir acá cuál es la contingencia adecuada a depender de cuáles son los objetivos de la compañía también. Entonces, dos puntos importantes que son los riesgos del proyecto y el apetito de riesgo de la compañía, los objetivos de la compañía. Estos utilizamos para asignar acá la contingencia adecuada para este proyecto, ¿sí? La idea acá, vamos a empezar con el modelo en Excel, entonces. La idea acá, imagine que nosotros tenemos un proyecto para ejecutar. El proyecto es un portfolio de construir 20 unidades, 20 plantas de producción o 20 unidades que sean. Entonces vamos a construir 20 unidades. Necesitamos calcular cuál es el CAPEX para construir las 20 unidades. Siendo que existen algunos costos acá que son fijos. Como por ejemplo la parte de design, de proyecto. De una planta típica que vamos a reproducir 20 veces, es un costo fijo de 300.000. El costo de instalación de algunas cosas que tenemos que hacer, 200.000. Y algunos otros costos son por unidad, entonces debemos multiplicar 15.000 por 200, por 20, 20.000 por 20, y algunos costos entonces son por unidad. El modelo simplemente tiene algunos datos de entrada y el dato de salida que estamos calculando, una fórmula sencilla de Excel, simplemente los costos fijos más los costos variables multiplicados por 20 y los costos externos de la matriz de riesgos que vamos a hablar después. Entonces, simplemente nuestra visión determinística, nuestra visión inicial es que el costo total estimado del proyecto es 1.775 millones, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer ahora con el análisis probabilístico, el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una evolución de esta manera tradicional, determinística, de mirar, de entender el proyecto. Vamos, primeramente, reconocer que existen algunas cosas que son incertidumbres en el proyecto, algunos números que nosotros no conocemos con perfección. Por ejemplo, la parte de diseño. Sabemos de nuestra experiencia que 300.000
que sea una buena estimativa, pero el número real que va a ocurrir puede ser cerca de 300.000, pero un poquito más alto, un poquito más bajo, tal vez. Algunos proyectos gastan 1, 2, 3% más, otros gastan 5, 6% menos. En general, los proyectos se quedan cerca de 10% del valor de nuestra estimación inicial. Entonces, si 300.000 es la estimativa inicial, pensamos que el proyecto debe se quedar cerca de 270 hasta 330.000. Entonces, vamos a reconocer que existe alguna incertidumbre y esta incertidumbre, vamos a modelar este riesgo, esta incertidumbre, como una distribución de probabilidad. Entonces, este rango de valores acá, 270, 330, vamos a transformar este rango de valores en una distribución de probabilidad, en este caso, una distribución triangular, bastante directa, bastante simple, en que el valor mínimo es 270.000, el más probable 300.000, valor máximo 330.000. Entonces, cualquier valor en este rango es posible, los más probables son valores cerca de 300.000. Es esto que estamos representando acá con esta distribución, y es esto que acreditamos cuando utilizamos datos reales o utilizamos nuestra experiencia. Acreditamos que 300.000 es un número que no puede variar mucho, una variabilidad chiquita cerca de su valor estimado. Para otras variables, la variabilidad puede ser un poquito más larga, entonces el rango va desde 80 hasta 120, entonces un poquito más variable, ¿sí? Para otras variables, para otros inputs, el rango puede ser asimétrico, por ejemplo, materiales. Imaginamos que es posible economizar un poquito, tal vez 10% de lo que estamos haciendo la estimación, pero es posible gastar mucho más. Esto es típico de un proyecto, ¿sí? La parte de costos laborales, de materiales, es bastante improbable gastar menos de lo que estamos estimando, de lo que estamos haciendo un contrato, ¿sí? Pero es bastante común que nosotros tendremos que gastar más, bastante más de lo que los desvíos son bastante asimétricos cuando miramos el histórico de proyectos, ¿sí? Entonces acá tenemos otra distribución de probabilidad en que los valores se quedan cerca de 20.000, que es el valor base determinista acá de materiales por unidad. Pueden ser desde un mínimo de 18.000 hasta un máximo de 26.000. Entonces acá tengo una distribución en que la grande parte de los valores están acá cerca como 20.000 más menos 2. Casi 80% de los valores están cerca de 20.000, que es mi valor base. ¿Sí? Tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más. Pero 20% de los valores, o sea, 19, casi 20, o sea, uno en cada 5 proyectos en nuestro histórico tiene una desviación más larga, que llega a casi 25, 26.000, que llega casi a 30% de desviación, hasta 30% de desviación. Entonces, es así que estamos representando la incertidumbre que acreditamos que existe cerca de esta variable. Y así utilizamos diferentes distribuciones, como la distribución normal, la distribución log normal, la distribución PER, triangular. Existen acá innumerables distribuciones disponibles para que nosotros podamos representar la incertidumbre de una manera matemática, de una manera realista, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. El análisis de riesgo es una evolución del análisis determinista, donde reconocemos las incertidumbres, modelamos las incertidumbres con distribuciones de probabilidad. Claro que existen diferentes distribuciones, hay todo un trabajo de cómo elegir la distribución adecuada, ¿sí? Y después, cuando ejecutamos el análisis, vemos que los resultados no son más simplemente un número, pero son rangos y probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el costo sea 1.75 o menos? Que sea 2.000 o más,
por ejemplo. Podemos empezar a responder estas preguntas porque ahora tenemos rangos de probabilidades como resultados. De hecho, todas las métricas del proyecto se transforman en distribuciones de probabilidad. No solo esto, pero también tenemos nuevas métricas, nuevas KPIs, si quieren, basadas en riesgos para soportar, para ayudar con el proceso de toma de decisión. Si, por ejemplo, acá tenemos, claro, un valor determinista para el costo. Vamos a tener una distribución de cuál es el costo, pero ¿cuál es el costo medio? ¿Cuál es un escenario bastante malo para el costo? Un percentil 90, 95. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es la probabilidad de que el costo sea más alto que 1.9, por ejemplo? Todos estos son nuevas métricas que podemos utilizar para comparar proyectos, para hacer una selección de proyectos en nuestro portfolio, para hacer la identificación de los principales factores de riesgo y, claro, después el diseño y valoración de estrategias de mitigación. Entonces, es una evolución de las análisis que estamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Incluso el análisis de riesgo permite evaluar el impacto de eventos raros o extremos o eventos externos al proyecto. Entonces, no solamente hay alguna incertidumbre de cuál será el valor de cada punto de costo del proyecto, pero también podemos imaginar que si existen eventos externos que pueden ocurrir, por ejemplo, un aumento de los costos laborales, un retraso en el proyecto, algún tipo de retrabajo o reelaboración en algunas actividades del proyecto, revisiones, problemas legales, accidentes o problemas con supply chain, con la logística, retraso en la montaje, en la adquisición de equipajes, que sea. Eventos externos que no hacen parte del plan, que no hacen parte de nuestro modelo, de nuestra estimación base, y que no deben ocurrir, que tienen una probabilidad baja, pero tienen un impacto, tienen una severidad bastante significativa cuando ocurren. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar el impacto de estos eventos que son raros, pero bastante significativos cuando ocurren? El análisis de riesgo puede nos dar esta herramienta también, ¿ok? En última instancia, nosotros vamos a tomar las decisiones basadas no solamente más en un número, pero basadas, las decisiones se basan ahora en los resultados esperados, las estrategias de mitigación, también en los riesgos que vamos simplemente monitorar, porque no hay cómo mitigar, también, ¿sí? Y que son los riesgos restantes. Entonces, no, el proceso de decisión no se queda basado en más solamente un número, pero en diferentes métricas que podemos comparar, que podemos utilizar para comparar diferentes proyectos en un portfolio, por ejemplo. ¿Ok? Y no vamos a ignorar los riesgos, vamos a reconocer que existen, porque ignorarlos no los hace desaparecer. Entonces, vamos a reconocer que existen, cuantificarlos, y de hecho, entender cuáles son los más importantes, cuáles son los que tornan el proyecto muy malo o inviable, cuáles son los que podemos convivir, que podemos aceptar, etc. ¿Okay? Básicamente, la mecánica que vamos a hacer ahora, y estamos utilizando aquí el software, claro, AtRisk, sí, vamos a utilizar AtRisk para construir el modelo, ejecutar las análisis. AtRisk es un add-in de Excel, entonces, trabajamos con él en la plataforma Excel. Y lo que hacemos con AtRisk es bastante simple. Empezamos con un modelo construido en Excel. Vamos a construir nuestro calculation engine o nuestro motor de cálculo, sí, en Excel. Construimos este modelo, claro, porque existen algunas métricas que estamos interesados en conocer, como cuáles son los costos, las fechas de inicio de producción, el VAN, por ejemplo, que sea, sí. Entonces empezamos con el modelo estático en Excel, modelo determinístico. Este modelo tiene algunos supuestos acá que son todas estimativas puntuales, algunos inputs, algunos datos de entrada del modelo, ¿sí? En nuestro caso acá
el número de unidades que vamos a construir, cuál es el valor del project, de design, de diseño, cuál es el costo de transporte por unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los inputs que utilizamos para calcular la métrica que es el costo total, ¿sí? En el análisis probabilístico, lo que hacemos no es tanto diferente de esto. Vamos a utilizar el mismo modelo en Excel. Entonces, si ustedes miran acá, la fórmula que tenemos acá es la misma fórmula, o sea, 20 unidades que multiplican los costos variables más dos ítems acá que son costos fijos. Este es el costo total, 1.75. Es la misma fórmula, es el mismo modelo en Excel. Pero la diferencia es que ahora los inputs, los datos de entrada, no son más simplemente números, no son más estimativas puntuales, pero son rangos de valores. Entonces, 300.000 acá no es simplemente un número. Ahora este es una distribución de probabilidad que puede tener valores desde 270.000 hasta 330. Costos laborales, acá mano de obra, laborales, desde 5.000 y tal hasta 15.000. No es más simplemente un único número. Esta es la gran diferencia entre un análisis probabilístico y un análisis determinista. Ahora vamos a considerar todos los rangos de valores para cada variable. No solamente esto, podemos incluso crear o utilizar, modelar también las correlaciones entre diferentes riesgos. Entonces, por veces, si cuando, por ejemplo, el costo de materiales es más alto, en general el costo de transporte también es más alto porque tenemos más volumen para transportar, ¿sí? Si gastamos más con materiales, puede ser porque el precio unitario está más alto o porque utilizamos una cantidad mayor. La cantidad mayor tendrá un impacto en el transporte. Entonces, una correlación existe entre las dos variables. Podemos observar la correlación en los datos históricos, podemos utilizar la correlación en el modelo. Entonces, vamos a salir de esta visión determinística que las cosas son números puntuales, estáticos, para una visión probabilística donde los valores tienen un rango de valor, tienen correlaciones entre ellos, etc. Esta es la gran diferencia del punto de vista de cómo construir el modelo, ¿sí? Después utilizamos ZRisk para hacer la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo nada más es que un análisis de escenarios, pero más extrema. No vamos a trabajar con simplemente pegar el escenario bajo, hacer un cálculo, pegar el escenario alto, hacer otro cálculo, y el escenario medio, escenario base. De tener, por ejemplo, tres escenarios y calcular mi costo total en tres escenarios. No vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es pensar cuáles son los 5.000, 10.000, 20.000 escenarios posibles con la combinación de todos los valores, posibles de cada distribución. Entonces, lo que vamos a hacer de manera puntual acá es utilizar las distribuciones para sacar un escenario posible. En este escenario, por ejemplo, la parte de diseño se queda un poquito más baja, más barata, la parte de transporte también, pero la parte de materiales se quedó bastante mala, la parte acá de que sean los valores, el total es un poquito más alto que 1.75. Hay otro escenario posible. Las cosas son todas más caras, el resultado final bastante más alto. Y otro, y otro, y otro. Como vemos, existen, es posible que los costos finales sean más bajos que el costo determinista. Pero si empezamos a mirar diferentes escenarios, vemos que costos bajos son bastante raros, no son mucho comunes. Y en general, los costos son más altos. Esto es lo que vamos a determinar con la simulación de Monte Carlo. ¿Cuáles son todos los escenarios posibles? De esta manera, todas las métricas que tenemos ahora son también distribuciones de probabilidad. No son más simplemente un número, pero los costos, fechas, van, todos se quedan como distribuciones de probabilidad. Entonces, el costo acá no es simplemente un número, pero una vez que nosotros
ejecutamos la simulación, el costo total ahora es una distribución, que puede ser tan baja cuanto 1.6 billones, se habla en español así, cuanto tan alta cuanto 2.10, casi 2.20, el máximo acá, casi 2.2. Entonces hay una variabilidad bastante grande, 1.75. Es uno de los valores posibles, sí, de la distribución, pero hay una probabilidad bastante importante de costos más altos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuán alto pueden ser los costos? ¿Cuál es nuestra tolerancia o nuestro apetite al riesgo? Todo esto podemos considerar acá, ¿sí? Entonces, esto es que hacemos con cómo hacemos la transformación, este paso adelante desde el análisis determinístico hasta el análisis de riesgo. Después de mirar las distribuciones, podemos también pensar cuáles son los riesgos que son más relevantes, cuáles son los riesgos que tienen más impacto sobre los resultados finales, y hacer un gráfico de tornado, hacer un gráfico de sensibilidad para entender cuáles son los riesgos que pueden hacer nuestro costo ser bastante alto o ser más bajo, cuáles son las variables, cuáles son los factores de riesgo que tienen más influencia sobre el resultado final. Estos son los factores de riesgo que me gustaría de alguna manera controlar o hacer una mejor estimación o de alguna manera hacer un contrato y cerrar la variabilidad, hacer un contrato de costo fijo con mi parcero, con mi fornecedor. Y los riesgos que no son tan relevantes acá, la parte de abajo del tornado, estos no hay que preocupar, puedo simplemente monitorarlos, ¿sí? Entonces también la parte de sensibilidad me permite entender cuáles son los riesgos más relevantes y claro, estamos hablando acá de amenazas, oportunidades. Pueden existir riesgos que son positivos, que son oportunidades, que crean oportunidades, ¿sí? Entonces la parte mecánica es bastante directa, simplemente vamos a cambiar de estimativas puntuales para distribuciones de probabilidad. Esta es la gran mudanza en la filosofía, en la manera de trabajar para utilizar simulación. Entonces, estamos utilizando acá el at-risk, ¿sí? Que tiene una amplia biblioteca de distribuciones de probabilidad. At-risk es que hace la simulación de Monte Carlo acá en Excel, ¿sí? Es que hace la simulación acá con el botón Simulate. Con at-risk tenemos todas las herramientas acá que necesitamos para hacer un buen modelo. Tenemos diferentes distribuciones de probabilidad para utilizar. Tenemos la capacidad de trabajar con series temporales, por ejemplo. Tenemos la capacidad de trabajar, de calcular la correlación de los datos reales y utilizar la correlación en el modelo. Tenemos incluso la capacidad de utilizar datos reales históricos para entender cuál es la distribución que mejor representa los datos históricos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para instalación fijo, el costo fijo de instalación. Imaginen que tenemos datos históricos de otros 150 proyectos que hemos ejecutado en el pasado. Tenemos acá el costo histórico de otros proyectos. Y podemos preguntar al software cuál es la distribución que mejor representa estos datos históricos. Y ahí, con esto, utilizar esta distribución, que es una distribución log normal, utilizar esta distribución en nuestro modelo, ¿sí? Podemos también trabajar, existen diferentes análisis de sensibilidad para entender, para cambiar, transformar los resultados calculados, no solamente en una, dos, tres estadísticas, pero también transformar en conocimiento, transformar en información, hacer un proceso mejor, tomar decisiones mejores con la información que estamos generando acá, ¿sí? Entonces, análisis de sensibilidad e informes que son prácticos nos ayudan bastante. Y todo esto 100% en Excel, 100% integrado en Excel, que es una lenguaje de programación bastante flexible, bastante poderosa para nuestros tipos de modelos, ¿sí? Entonces, empezando finalmente con el modelo en sí,
Imaginen que tenemos hoy que hacer el cálculo de cuál es la contingencia necesaria para ejecutar este proyecto. El proyecto consiste de la construcción de 20 unidades de una misma planta. Algunos costos son fijos, algunos costos son por unidad, son variables, sí, que depende del número 20. Y nuestra estimación nuestra mejor estimativa determinística es 1.75 billones, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el análisis de riesgo? Primera cosa, imaginar o descubrir, utilizar nuestra experiencia o utilizar datos reales para determinar cuál es la variabilidad de cada una de las incertidumbres en los supuestos del proyecto. Entonces, cada uno de los costos tiene alguna variabilidad que nosotros vamos ahora a pensar cuál es, utilizar datos históricos, utilizar entrevistas con los expertos, que sea. Vamos a pensar cómo cada uno de los números de los supuestos del proyecto puede variar. ¿Cuál es el máximo, el mínimo, un escenario alto y bajo para cada variable del proyecto? Con esto vamos a crear distribuciones de probabilidad que representen estas variabilidades. Por ejemplo, acá estoy utilizando una distribución triangular o que sea una distribución PERT. Acá tenemos la PERT. Tenemos una distribución log normal. Elegir cuál es la mejor distribución para cada tipo de riesgo es un punto importante. Sí, existe toda una teoría por detrás de cada una de las distribuciones. Existen diferentes padrones, diferentes estándares en la industria que son utilizados por una razón, sí. Pero me gusta pensar que el gran paso, la parte más importante, es no utilizar solamente un número. Cualquier distribución que nosotros utilicemos para reemplazar lo que es simplemente un número fijo, ¿sí? Cualquier distribución que utilicemos que sea un poco realista, como una distribución triangular, como una distribución PERT, ya estamos creando un modelo bastante mejor, bastante más realista que el modelo que teníamos antes. Entonces, el paso principal es empezar con una distribución, de probabilidad. ¿Cuál es la distribución? Es un proceso de mejora. Podemos mejorar esto a cada proyecto. Podemos utilizar los padrones de la industria, el estándar de la industria. Podemos utilizar datos históricos. Podemos utilizar la opinión de los expertos. Y existen diferentes, una amplia gama de distribuciones que van a ayudar a encontrar la manera ideal, la manera correcta, la manera que sea realista de traducir los datos reales, traducir la opinión, por ejemplo, de los expertos en una distribución de probabilidad que sea realista. Esta es la idea, ¿sí? Entonces, una vez que estamos acá modelando cada una de las incertidumbres como distribuciones de probabilidad, podemos calcular nuestro output, y acá tenemos el output de la simulación, el output de at-risk, como siendo lo mismo, la misma fórmula, el mismo modelo determinista, pero ahora basado no solamente en números, pero en distribuciones de probabilidad, ¿ok? Una de las distribuciones, acá tenemos la opinión de los expertos para diferentes datos acá, pero la parte de la variable instalación fijo es una variable de la cual tenemos datos históricos. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, utilizar datos históricos para determinar cuál es la distribución ideal? Es bastante simple el approach, la manera, la metodología estadística para hacer esto es bastante simple. Lo que vamos a hacer es un fit, un ajuste de todas las distribuciones por encima de los datos y comparar con los datos reales. Entonces, voy a empezar haciendo un ajuste acá de todas las distribuciones que tenemos acá, o de algunas que sean buenas, pero voy a utilizar todas acá. Todas las distribuciones que tenemos en at-risk, voy a compararlas con los datos reales. Y ahí, la matemática va a nos ayudar a determinar cuál es el mejor ajuste. Por ejemplo, acá tenemos en azul los datos reales. Entonces,
el costo de instalación se quedó desde 180 mil, 175 mil hasta 312 mil. ¿Sí? La distribución que mejor representa estos costos es la distribución gamma, pero existen otras posibilidades acá. Todas las distribuciones que tenemos acá seleccionadas, son seis distribuciones, entienden que el número empieza cerca de 170 mil. Hay un valor más probable cerca de 190, 185 por acá. Y hay una cola bastante longa con la probabilidad cada vez más chiquita hasta el infinito. Los datos, el máximo de los datos el máximo es 312 mil. Pero esto no significa que no es posible tener un número más alto en el futuro, ¿sí? Este es el más alto número de una base de datos de 150 puntos. Si nosotros utilizamos una base de datos de, por ejemplo, 1000 puntos, es posible que el máximo sea más alto. Y las distribuciones entienden que los números pueden ser más altos, pero con una probabilidad cada vez más chiquita. Okay. Entonces podemos elegir cuál de esas distribuciones que hace sentido, que es realista, que es una buena distribución de utilizar en el proyecto. Pero, ¿y las otras que fueron probadas? ¿Sí? ¿Cómo se queda, por ejemplo, la distribución normal? La distribución normal podemos ver que no es una buena representación. ¿Sí? No es una buena representación de este riesgo. Simplemente no se encaja también en el riesgo, ¿sí? Y, por ejemplo, la distribución de Laplace o la distribución uniforme. Claramente, el proceso que tenemos acá no fue generado por una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, las otras distribuciones acá que nos quedaron también están en este ranking, están en esta clasificación como distribuciones en la parte baja. Aquí existe un ranking, una clasificación de cuáles son las mejores distribuciones y cuáles son las peores, ¿sí? Entonces, simplemente si utilizamos una de las distribuciones que están bien en el ranking, vamos a tener una representación bastante realista de cuál es el valor posible futuro de un nuevo proyecto, ¿acá? Voy a seguir con la distribución normal. Si hago esto, lo que tenemos es una distribución normal acá con los parámetros que Atrisk determinó para nosotros. Esta distribución es que vamos a utilizar ahora en nuestro modelo. Con un detalle más, la distribución que me gustaría utilizar en el modelo fue incluso de una cierta manera limitar el mínimo y el máximo de la distribución, ¿sí? Entonces, puedo utilizar la distribución que Atrisk encontró para nosotros y también cambiar algunos detalles, hacer un poquito más de detalle en la distribución que Atrisk determinó para nosotros. Entonces, no solamente tenemos una biblioteca bastante grande de distribuciones, pero también tenemos las herramientas para calcular las distribuciones con datos reales, hacer algunos ajustes manuales, como hacer, por ejemplo, truncamiento o hacer algún tipo de shift con la distribución. Tenemos bastante, bastante capacidad de crear una distribución que sea realista para el problema que tenemos que resolver, ¿sí? Entonces, una vez que creamos las distribuciones y vamos a ejecutar la simulación de Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo nada más es que un análisis de escenario, pero con muchos, millares de escenarios. Entonces, lo que el software va a hacer es simplemente empezar a crear escenarios. Acá vemos algunos que están siendo creados en la pantalla. Entonces, el software está creando nuevos escenarios basados en las distribuciones y en los mínimos, máximos, los parámetros que nosotros creamos, ¿sí? Entonces, el software está creando valores desde las distribuciones y recalculando cuál es el CAPEX o cuál es la fórmula que tenga acá
y monitorando estos valores para que nosotros podamos entender cuál es la forma, cuál es el shape, cuál es la distribución de probabilidad de los datos finales, del output de mi problema, ¿sí? De la métrica de interés que tengo acá, que es el total. Voy a ejecutar la simulación más rápido porque no precisamos esperar por esto, ¿sí? Entonces, algunos segundos está terminada en el background. Y acá tenemos la distribución de costo total de este proyecto. Entonces, las primeras cosas que podemos analizar en la distribución son cuáles son, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el valor determinista sea suficiente y no es muy confortable. Solamente 21% de probabilidad que el valor determinista sea suficiente para ejecutar el proyecto. Entonces, necesitamos, claro, de un otro valor acá para nuestro budget, para nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos como métrica 2 billones. Entonces, 2 billones hay solamente 1% de probabilidad que vamos a exceder este valor. Pero es un valor bastante alto. Una otra manera de pensar, y esta sería mi contingencia, ¿sí? Si empezamos con 1.75, añadimos acá 250.000, tenemos 2 billones. Esta es la contingencia que necesitamos para salir de una situación que hay solamente 21% de probabilidad de tener suceso, de entregar, de finalizar el proyecto, ¿sí? Para una situación en que hay 99% de probabilidad de concluir el proyecto. Solamente 1% de probabilidad de tener problemas, 1% de probabilidad de gastar más que 2. Entonces, con 250.000, esta es la contingencia que necesitamos. Pero es una contingencia bastante alta. Tal vez si pensamos en si nuestro apetito al riesgo es un poquito más grande, si podemos tomar un poquito más de riesgo, 1% significa 1 en cada 100. Tal vez 1 en cada 20 proyectos puede tener problemas. Entonces la contingencia es solamente la diferencia acá ahora es 193.000. Y si nosotros tomamos más riesgo, entonces 1 en cada 5 proyectos pueden tener problemas. 20% de probabilidad de no finalizar el proyecto dentro del presupuesto. Entonces la contingencia es solamente 122.000. Ahora tenemos una herramienta para calcular cuál es la contingencia que necesitamos basado en los riesgos reales del proyecto, los riesgos que el proyecto de hecho tiene y en cuál es nuestro apetito al riesgo, cuál es nuestra tolerancia a tener problemas, nuestra tolerancia a los riesgos, ¿sí? Entonces imagine que nosotros estamos construyendo este proyecto y es un proyecto interno de la compañía, ¿sí? No es un proyecto tan importante y tal. Tal vez podremos trabajar con un poquito más de riesgo. Ah, no, es un proyecto bastante importante, no puede tener problemas, tiene una cuestión de política o de imagen, entonces es mejor empezar con una contingencia más alta y reducir la probabilidad de tener problemas en el futuro. Es una decisión que depende del momento de la compañía, del costo de capital, nuestro apetito al riesgo, ¿sí? Pero ahora tenemos una herramienta para conectar este apetito al riesgo con los riesgos del proyecto y calcular cuál es el presupuesto que necesitamos, cuál es la contingencia que necesitamos, ¿sí? Pero esto no es todo. Hay una otra parte importante de los riesgos que no es solamente la variabilidad de los supuestos del proyecto, pero también la variabilidad que viene de los eventos externos, eventos de riesgo que pueden ocurrir o no. En general, este tipo de modelaje empieza con una modelaje cualitativa, ¿sí? Una parte que es un cualitativo en que nosotros hablamos de cuál es la frecuencia, la severidad de cada uno de los riesgos. Por veces existe algún score de riesgo que combina
probabilidad de severidad o frecuencia y severidad, ¿sí? Por veces utilizamos también una visión de medias, calculamos cuál es el impacto medio, si hay una frecuencia, si hay como traducir muy alto, muy bajo, medio, etcétera, de la frecuencia en una probabilidad y de la severidad en un valor financiero, por veces utilizamos esta visión más cuantitativa para calcular cuál es el valor medio, o sea, cuál es la media probabilidad de frecuencia multiplicada por la severidad, cuál es la media de cada riesgo y cuál es la media del portfolio. Pero podemos hacer esto de manera explícita, de manera más realista, que es, durante la simulación, vamos a ejecutar la simulación y durante la simulación vamos a determinar si los riesgos ocurren o no. Por ejemplo, esta distribución acá tiene solamente dos valores, 0 o 1, la distribución de Bernoulli. Hay 20% de probabilidad que el valor sea 1 y, claro, 80% de probabilidad que el valor sea 0. Con esta distribución podemos modelar si el riesgo ocurre o no durante la simulación. Entonces, durante la simulación, diferentes escenarios van a ocurrir. En algunos, ningún riesgo ocurre. En otros, vamos a tener un riesgo ocurriendo o otro, por ejemplo, o tal vez dos ocurriendo simultáneamente. Entonces, podemos hacer una simulación de si los riesgos ocurren o no, cuál es el impacto cuando ocurren, y este valor acá es el valor que vamos, que es posible que tengamos que observar, que tengamos que nos preocupar en el futuro. Este valor acá es el valor que deberíamos añadir a nuestro proyecto y calcular aquí sí el costo, incluso la matriz de riesgos. Entonces, esta línea acá que llamamos de registro de riesgos o matriz de riesgos, este valor puede ser simplemente 0 si ningún de los riesgos ocurre, o puede ser un valor bastante más alto, si 1 o 2 o tal vez 3 ocurren al mismo tiempo, simultáneamente, ¿sí? Entonces, acá estamos añadiendo el impacto de la matriz durante la simulación. Cuando hacemos esto, lo que ocurre, es bastante interesante lo que ocurre con el resultado final, porque los riesgos que tenemos en esta matriz son solamente amenazas, no hay ninguna oportunidad. Podríamos tener también una oportunidad acá, algo que tenga una severidad negativa, así que sea una oportunidad de reducir el costo. Podríamos tener algo así, claro, pero no es el caso acá, tenemos solamente amenazas. Y cuando tenemos esto, lo que ocurre es que el resultado final, la distribución final que tenemos, la matriz de riesgos empieza a crear una cola más longa para la derecha, solamente valores altos. Entonces, la probabilidad ahora, incluso la variabilidad de los riesgos, la variabilidad natural de los riesgos y los eventos externos, la probabilidad que el valor determinista sea suficiente es bastante chiquita, solamente 10%, y los valores pueden ser hasta 2.5 billones. Entonces, los valores finales pueden ser bastante altos. Entonces, ¿cuál es la contingencia que necesitamos ahora? Si hablamos en 99% de confianza, 99% de seguridad, estamos hablando de una contingencia de 500 mil, una contingencia bastante, bastante grande, más de 500 mil. Si tomamos un poco más de riesgo, o bastante riesgo, uno en cada 5 proyectos de este tipo, 20% de probabilidad de tener problemas, la contingencia es menor. Ahora, claro, tenemos que conectar esto con el apetito de riesgo de la compañía, pero acá están incluso tanto la variabilidad natural de la estimación, cuanto eventos externos que pueden o no ocurrir en el proyecto, están incluidos también en este valor. Entonces, están todas las fuentes de riesgo están conectadas. Esto es lo que puede ocurrir con el proyecto y ahora podemos determinar la contingencia basado en estos riesgos y nuestro apetito al riesgo. Entonces, vamos a imaginar que
nos gustaría tener 90% de confianza en el presupuesto. Vamos a calcular cuál es la contingencia para que el proyecto tenga 90% de probabilidad de terminar, de ser ejecutado con suceso con el presupuesto que vamos a calcular. Entonces, esto es 90% para la izquierda, 10% para la derecha. Entonces, este valor es 2 billones. Cuando comparamos con el valor determinista, 1.75, vemos que necesitamos 262.000, el valor que tenemos acá en Excel también, 262.000 de contingencia, o sea, 15% del valor determinista. O sea, el valor determinista más 15% de contingencia, salimos de una situación de solamente 10% de probabilidad de suceso para una situación con 90% de probabilidad de suceso. Este es el número, el valor monetario o percentual que necesitamos de contingencia para este proyecto, basado en nuestro perfil de riesgo, nuestra tolerancia a los riesgos y los riesgos que el proyecto de hecho observa, de hecho está expuesto, sean riesgos de estimación o eventos externos al proyecto, ¿sí? Entonces, todo esto podemos conectar en un único modelo, ¿sí? Por fin, comprender y comparar los principales factores de riesgo. Para esto utilizamos los tornados. Existen, claro, diferentes maneras de hacer sensibilidad, pero con la estadística que tenemos ahora, podemos combinar las variables y intentar entender cuáles son las variables que más impactan los resultados. Entonces, vemos que el riesgo número 5, que es problemas de instalación, que tienen una probabilidad bastante chiquita, pero un impacto gigante, más alto que la contingencia. Este es el riesgo más importante del proyecto. Si este ocurre, nuestra distribución de probabilidad, que tiene una media de 1.8, tendrá una media de 2 billones. Si este riesgo ocurre, los costos van a estorar 2 billones, no hay como reducirlos. Entonces, este es un riesgo que no podemos convivir, es un riesgo que tenemos que de alguna manera reducir o hacer una mitigación o de alguna manera transferir el riesgo, eliminar el riesgo, ¿sí? Otros riesgos acá, como por ejemplo, costo unitario de la instalación, puede aumentar el costo, puede también reducir el costo. Vemos en el tornado que algunos riesgos tienen un impacto más para la derecha, otros tienen un impacto más simétrico. Entonces podemos pensar cómo podemos reducir este riesgo, cuantificar mejor, estimar mejor, o hacer un contrato con nuestros parceros, que ellos nos hagan esto por un precio fijo, por ejemplo, estimar más cedo los costos de materiales para no tener esta incertidumbre acá. A depender de cuáles son los riesgos, claro, existen diferentes maneras prácticas de mitigarlos, de mejorar su impacto, ¿sí? Entonces, esto que vamos haciendo con... Es esto que intentamos hacer con los tornados y las sensibilidades. Comprender y comparar los principales factores de riesgo para que podamos pensar en acciones de mitigación que sean efectivas, que sean prácticas, ¿sí? Por fin, determinando acá la contingencia, podemos también hacer la comparación. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la importancia de la contingencia? Dentro de la contingencia, ¿cuál es la importancia de la matriz de riesgo y de la variabilidad de la estimación? ¿Cuál es el peso de cada parte de los riesgos? Entonces, una comparación interesante de hacer es la distribución. Déjame hacer el contrario, hacer esta. Para que se quede mejor en el gráfico, voy a hacer la distribución solamente con la variabilidad de los factores de proyecto. Y ahora voy a hacer en azul incluso la matriz de riesgo. Y acá vemos que la matriz de riesgo, de hecho,
no cambia el mínimo, pero cambia bastante la cola derecha, la matriz de riesgo. Está añadiendo toda esta área en azul sobre la parte derecha de la distribución final. Entonces, la matriz de riesgo es responsable por toda esta parte en que los costos pueden ser más que 2 billones, por ejemplo. ¿Cierto? Y vemos acá que en la contingencia solamente con los riesgos internos del proyecto sería 9%. Incluyendo la matriz de riesgos, la contingencia es 15%, o sea, 6%, casi 50% de toda la contingencia viene de la matriz de riesgos. Entonces, un peso bastante significativo, bastante importante. Y claro, la naturaleza de cada riesgo, la manera de hacer la mitigación de cada uno de ellos es bastante diferente. Entonces, es importante medirlos, cuantificarlos para poder pensar cómo mitigarlos mejor. ¿Okay? Entonces, solamente para finalizar, nosotros tenemos con el análisis probabilístico un approach, una manera, una metodología bastante realista y bastante directa para mensurar, para medir la variabilidad del CAPEX y, por tanto, calcular la contingencia, basado tanto en la incertidumbre de los datos de entrada, de las variables del proyecto, como también basado en los eventos externos que pueden ocurrir, eventos de riesgo. Todo esto podemos conectar en un único modelo, calcular la distribución final del CAPEX y entonces determinar cuál es la contingencia basada en los riesgos y nuestro apetito al riesgo. ¿Okay? Espero que tenga sido interesante la exposición. Voy a parar con el screen sharing acá. Y me gustaría de ver si tenemos preguntas o si hay alguna cosa para discutir más. Sí, sí, claro. Bueno, ha sido bastante información la que nos ha impartido el ingeniero Rafael. Así que mientras se van animando, dejando algunas consultas, algunas dudas que tienen acerca de toda la información que ha compartido el ingeniero, voy a estar dando una breve publicidad, se podría decir, acerca de lo que se viene ahora este 29 de septiembre, lo que es análisis de riesgos con @RIX y Decision Tools. Así que, como ya lo mencioné, este inicio es el 29 de septiembre. Ustedes directamente pueden escanear el código QR para que los pueda dirigir directamente a las señoritas de venta para que le puedan brindar toda la información. Y aparte de eso, ustedes pueden poner el código PRERIESGOS para que ustedes puedan acceder a una promoción solamente a los que están aquí presentes en este webinar. Y la promoción solamente es hasta el final, hasta que finalice este webinar. Entonces, los invitamos a que todos puedan realizar sus consultas, sus dudas acerca de este nuevo curso. Dentro de unos minutos también el ingeniero va a estar dando algunos alcances acerca de este curso para que ustedes puedan animarse ya sea a pedir información, sino también participar de este curso. Como lo repito, el inicio es este 29 de septiembre. ¿No? Vamos a empezar con una consulta que nos dice Juan Alberto López. Bueno, dice, gracias por la invitación. No ha estado durante el webinar, pero sí. Aquí nos consulta si es que va a poder verlo más adelante. Sí, claro. Todo el webinar se queda en nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Facebook y también en LinkedIn. Así que los invitamos a que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales, ya que ahí estamos compartiendo toda la grabación acerca de este webinar. ¿No? Vamos a seguir, a ver si es que hay algunas consultas. Nos dice, ¿puedes hacer un comentario? Sí, claro. Ha preguntado el otro comentario sobre el método Delphi. El análisis de escenarios es la base del análisis de riesgos. ¿Sí? Necesitamos pensar cuáles son los escenarios posibles para cada variable. Y una vez que estamos pensando en escenarios para cada variable, empezamos a pensar los escenarios conjuntos. Esta es la simulación. Entonces, el método Delphi es una de las maneras de pensar cuáles son los riesgos mínimos, máximos, distribuciones para los datos de entrada. Sí, todo está conectado. Ok, ok. Vamos a ver, aquí hay otros comentarios que nos dice Luis
Bernay Zambrano nos dice desde LinkedIn. Hola, muy interesante. ¿Cuánta data es necesaria para hacer un diagnóstico adecuado? ¿Qué criterios tener en cuenta? Entonces, me gustaría, respondiendo a su pregunta. Sí, claro. Primero que cuanto más datos, mejores. Lógico, cuanto más datos tenemos, mejores. Pero muchas veces los datos son series de datos mucho extensas. Por veces el mercado, el business está cambiando de comportamiento durante el tiempo y series mucho longas también no son tan útiles así. En general utilizamos los últimos años, los últimos meses para hacer las predicciones. Pero el problema, creo que la pregunta más importante no es cuántos datos necesitamos para hacer el análisis de riesgo, pero cuántos datos necesitamos para hacer la predicción del número exacto sin ningún tipo de incertidumbre. Es natural pensar que necesitamos de más datos para tener un modelo tan preciso do que necesitamos para trabajar con una distribución de probabilidad. Y si ustedes piensan, el modelo determinístico es un modelo en que imaginamos conocer todos los números. Los números no tienen ningún tipo de incertidumbre en un modelo determinístico. Entonces, para tener un modelo determinístico, nosotros precisamos de muchos y muchos y muchos datos. Para tener un modelo de riesgo, nosotros precisamos, por veces, solamente de una opinión. ¿Cuál es la opinión de los expertos? Método Delphi, por ejemplo, que han comentado antes. ¿Cuál es la opinión de los expertos? ¿Cuánto puede tener de variabilidad un riesgo o una variable? Podemos utilizar la opinión e empezar a hacer el análisis. Cambiar el análisis, la manera de pensar determinística para una manera probabilística. Pero claro, cuantos más datos, mejores. En general, una base de datos de como 30, 50 puntos ya puede nos decir bastante sobre el riesgo. Por ejemplo, nos dice cuáles son los números realistas típicos para el riesgo y cuáles no son, por ejemplo. Entonces, una base de datos de 30, 40, 50 números es una base bastante realista y buena de empezar a trabajar. Y hoy con el Big Data tenemos bases de datos bastante más complejas, bastante grandes, sí. Ok, ha sido bastante explícita la respuesta del ingeniero. Aquí también nos dice Miguel Ángel, para proyectos mineros, ¿cuál es el nivel de confianza para estimar la contingencia? Excelente pregunta. En general, las empresas típicamente utilizan el percentil 80 o percentil 90 para sus decisiones de CAPEX, sus decisiones de plan de producción. Pero existen, claro, proyectos o momentos en que la compañía puede tomar más riesgo porque acredita que tiene alguna importancia estratégica. Por ejemplo, pueden empezar un proyecto con una estimación de CAPEX utilizando, por ejemplo, un P70, P65. Si existen, por ejemplo, muchos, es un play en que existen otras empresas que están interesadas, pueden tomar más riesgo para tener certeza en un proceso de bidding, por ejemplo, para tener certeza que van a ganar el play, que van a conseguir las licencias para operar una área, tomar más riesgo para ser más competitivo. Esto es bastante común en la industria de construcción, en la industria minera, en la industria de energía también. Pero en general, los números que vemos es como P80, 80 o P90 en general. Ok, bastante bien. Bueno, continuamos con la consulta. Nos dice Percy Francisco Malma de LinkedIn. ¿Cuáles son los criterios a aplicar para determinar la distribución adecuada para posteriormente realizar la simulación? Bueno, excelente pregunta también. Me gusta pensar que lo que estamos haciendo acá no es crear un modelo perfecto, estamos creando un modelo realista. Entonces, criterios para elegir una distribución. Primero, que la distribución tenga la forma, el formato, el shape compatible con las opiniones, con los datos, ¿sí?
Una otra cosa importante es si existe algún estándar de la industria. Por ejemplo, cuando hablamos de reservas de minerio, reservas de petróleo, bastante común utilizar la distribución log normal. La distribución log normal tiene una razón, tiene un aspecto teórico, y es por esto que ocurre en este tipo de problema. Entonces, los estándares de una industria pueden ser un buen punto de partida. Ah, vamos a hablar de problemas de banking, de fraudes, de cosas con cartón de crédito. Distribuciones como Dagun, Kuramaswami, son específicas para este tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, existen distribuciones típicas en algunas industrias. Esto es también un criterio usual para empezarmos para hacer la elección. Otro es, que creo bastante importante, ¿cuán fácil es comunicar la distribución? ¿Cuán fácil es hacer un update, hacer una actualización de sus valores cuando, por ejemplo, vamos a ejecutar el modelo, el análisis hoy y vamos a hacer una actualización el próximo mes? ¿Cuán fácil es obtener los parámetros una vez más? Por veces estamos hablando de utilizar una distribución normal, que es fácil de utilizar, todas las personas conocen, o una distribución bastante exótica, bastante compleja, que ninguna persona nunca utilizó. Es más difícil de comunicar, más difícil de que las personas tengan confianza. Y por veces el shape, por veces la forma de la distribución es prácticamente la misma. Entonces, criterios de comunicación creo que también son bastante importantes. Pero el primero, claro, que tenga un formato, que tenga probabilidades que sean compatibles con lo que acreditamos, ¿sí? Simétrica, asimétrica, números negativos, positivos, este tipo de cosas. De acuerdo. Aquí también el mismo Percy nos comenta, sabemos que el juicio experto es subjetivo. ¿Cuál es el nivel de confianza que deberíamos de utilizar cuando hayamos realizado una simulación? Sí, la subjetividad de los expertos, sí. Existen métodos para que nosotros podamos reducir este nivel de subjetividad, sí. Entonces, existen algunos métodos para hacer las entrevistas y obtener números que sean más realistas para empezar la modelación, sí. Pero cuando utilizamos una opinión de experto, creo que es bastante importante no solamente sacar cuál es, obtener el número, pero entender cuál es el proceso de pensamiento que generó, cuál es el proceso que generó el número. Por ejemplo, cuando preguntamos, el costo de este ítem es $100. ¿Cuál es el mínimo máximo que has observado? El mínimo es 90, el máximo es 120. Si el máximo es 120, o sea, 20% más que el valor base, ¿sí? Podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuántas veces en el histórico, con su experiencia, has visto un proyecto que tuvo una desviación más grande que 20%? ¿Es posible que ocurra? Sí, es posible, pero esto ocurre solamente cuando los problemas de mercado, los problemas de supply chain, los problemas de tipo de cambio, que sea. Siempre existe una explicación. Pero vemos que 20% no es el máximo. 20% es un valor alto. Pero si es posible que algún proyecto, si ocurrió en el pasado que otros proyectos tuvieron una desviación más significativa que 20%, ¿cuál es la probabilidad de esto? Podemos en las entrevistas, cuando hablamos con los expertos, traer un poquito más de su experiencia para dentro de las distribuciones. Y así la parte de subjetividad empieza a tener una explicación. Los números que obtenemos tienen una razón, tienen una explicación. Y si tienen una explicación, pueden ser criticados, pueden ser discutidos, ¿sí? Son maneras de reducir la subjetividad, pero es inherente al proceso, ¿sí? De acuerdo.
Entonces, mientras esperamos a ver si es que se animan con algunas consultas más, vuelvo a repetir, este nuevo inicio es este 29 de septiembre, el curso de análisis de riesgos con @RixiDecisionTools, es con el ingeniero Rafael, que está presente. Ustedes pueden directamente escanear el código QR para que puedan acceder a toda la información que ustedes desean con las asesoras de venta, y para que tengan mucha más oportunidad de poder llevar este curso, pues pongan el código PRE-RIESGOS, para que ustedes puedan acceder a esta promoción solamente a los que están aquí presentes en este webinar, y también es solo hasta el finalizar ese webinar la promoción. Debajo también está corriendo un cintillo donde ustedes pueden acceder a toda la información, ya sea el número de WhatsApp, sino también al correo corporativo, sino también a lo que es la página web, en donde está también toda la información acerca del curso. También van a acceder a un brochure para que puedan ver qué tema se viene, ¿no? A ver si también el ingeniero, por favor, nos puede dar algunos detalles o alcances acerca de lo que se viene en este curso, para que así bueno, se puedan entonces, en este curso vamos a hablar de diferentes aspectos, diferentes temas de análisis de riesgo. Vamos a utilizar AtRisk, pero también vamos a utilizar otras herramientas de Decision Tools, que es el paquete de Palisade. Vamos a hablar desde la parte más fundamental de cuáles son las estadísticas más importantes para pensar cuando estamos creando el modelo, cómo interpretar los datos de salida, cómo interpretar los resultados de la simulación, las estadísticas que tenemos, cómo podemos ayudar los tomadores de decisión a entender los resultados y tomar mejores decisiones, ¿sí? Vamos a ver toda la parte de modelaje, claro, de probabilística, toda la parte de estadística que sea importante, pero también vamos a hablar bastante de los resultados, la parte intuitiva, de cómo pensar los resultados, de cómo interpretarlos, cómo crear diferentes gráficos, informes para poder mostrar los resultados, presentar los resultados, ¿sí? Y vamos a pasar por diferentes herramientas. Entonces, vamos a hablar de todo el AtRisk, todas las funcionalidades de AtRisk, como, por ejemplo, lógico, hacer simulación en Monte Carlo, la biblioteca de distribuciones, cómo elegir distribuciones a depender de cuál es el tipo de problema que estamos resolviendo, ¿sí? Cómo elegir distribuciones con datos históricos, cómo crear la matriz de correlación, hacer la correlación de las distribuciones, todos los informes y gráficos que AtRisk puede hacer para nosotros. Vamos a hablar también de construir desde cero una matriz de riesgos como la que teníamos hoy y entender el impacto que tienen los resultados, ¿sí? Vamos también a hablar de otras partes que no son AtRisk, con StatTools, de paquete Decision Tools. El StatTools es una herramienta estadística. Vamos a utilizar datos históricos para hacer modelos de regresión, que es un tipo de modelo de predicción bastante importante. Por ejemplo, utilizando el histórico de producción, calcular cuál es la producción futura de una planta, de una mina. Vamos a utilizar también series temporales para calcular no solamente cuál es la predicción ideal, la predicción, nuestra mejor estimativa, pero también la volatilidad de esta predicción. Por ejemplo, hablar de precios de minerio, precios de petróleo, la volatilidad que tienen los precios, calcular, por ejemplo, cuál es el valor, el VAN de un proyecto, incluso la volatilidad de la commodity que estamos a producir, ¿sí? que es bastante importante. Existen commodities que tienen un comportamiento cíclico, ¿sí? Vamos a hablar también de optimización, tanto la optimización tradicional cuanto la optimización bajo incertidumbre, optimización junto con riesgo. Entonces, una vez que estamos haciendo el análisis de riesgo de 1, 2, 3, 10 proyectos, tenemos un portfolio, ¿cómo podemos hacer la optimización de un portfolio? ¿Cuánto riesgo un proyecto está añadiendo al portfolio o está reduciendo del portfolio? ¿Cómo hacer la mejor alocación, la mejor decisión de portfolio? No solamente por optimización, pero incluso los aspectos de riesgo. Y vamos por fin a trabajar también con el software Precision Tree para hacer el plan de más largo plazo, pero
incluyendo, lógico, aspectos de riesgo, incluyendo decisiones que tenemos que tomar y cuáles son las consecuencias de las decisiones, cuáles son las alternativas posibles, cuáles son los riesgos que pueden ocurrir y cómo los riesgos pueden cambiar nuestra decisión o cambiar cuál es la decisión óptima. Entonces, Precision Tree es un software bastante interesante cuando tenemos proyectos con largo plazo, como por ejemplo un proyecto de mineración, donde es posible hacer una expansión del proyecto en el futuro, donde es posible decidir cuál es el tamaño ideal de una planta, de un equipaje, por ejemplo. Entonces vamos a ver todo el at-risk y también otras herramientas de Decision Tools aplicadas para problemas de análisis de riesgo. Y típicamente los ejemplos que me gusta traer son ejemplos de mineración, de petróleo y gas, y de finanzas como flujo de caja, curva de producción, incertidumbre de precio de commodity, este tipo de cosas. Ah, por fin también, detalle importante, el curso es bastante práctico, entonces vamos a hacer los ejercicios en Excel, los ejercicios utilizando Trisk, ¿ok? Será, la idea es que sea un curso bastante práctico para que ustedes puedan acompañar y hacer lo que estamos haciendo acá en el vídeo, para que nosotros podamos, claro, discutir los resultados juntos. Sí, claro. Yo puedo dar fe de que el curso es bastante práctico. El docente está bastante también pendiente acerca de todos los ejercicios que se hacen en clase. También es las clases, un plus que es en vivo. Entonces, van a poder realizar todas las consultas que ustedes tengan al docente, ya sea en vivo, sino también después. También están incluidos en un grupo de WhatsApp también, donde hay bastante comunicación fluida acerca de todo lo que se viene en el curso, ¿no? Una vez más, menciono este nuevo inicio es el 29 de septiembre. El curso a llevar es análisis de riesgos con @RIX y Decision Tools. Si ustedes desean más información acerca de lo que se viene en el curso, muy aparte de toda la información que acaba de brindar el docente, pueden escanear directamente el código QR, y para que accedan a la promoción acerca de este curso, para la inscripción es el código PRERIESGOS. Ahí van a poder acceder a una promoción para que puedan iniciar este nuevo curso, ¿no? Todos los canales de comunicación se están presenciando en la pantalla, ya sea por el código QR, sino también por el número de WhatsApp, o sino también el correo de contacto @rixperu.com, o sino también directamente en nuestra página web. Para ir cerrando ya este webinar con toda la información que nos ha brindado el ingeniero, hay una última consulta que nos dice Luis Bernuy Zambrano. Dice: entiendo que el ejemplo que se basó en el cálculo de CAPEX, la metodología es también práctica para análisis de cronogramas y posibles desviaciones. ¿Utilizan alguna herramienta de Data Analytics? Entonces, la metodología, la idea básica de lo que hicimos, ¿sí? Cambiar los valores determinísticos, los valores, la mejor estimativa o los valores planeados por una distribución de probabilidad, incluir los riesgos externos que no son parte del proyecto base, calcular las métricas del proyecto utilizando la simulación. Esta metodología puede ser utilizada en CAPEX, en evaluación económica, análisis de riesgo de cronograma, es lo mismo. Claro que en un cronograma tenemos algunos problemas de, por veces, de recursos críticos, de costo. Existen otras cosas que ocurren, el modelo de cronograma es más complejo, pero la parte de modelaje de riesgos es prácticamente la misma cosa. Podemos aplicar este para analizar, por ejemplo, contratos, costo operacional, flujos de caja. Yo trabajo bastante con análisis de flujos de caja de proyectos que están produciendo, ¿sí? Análisis de riesgo de value at risk, por ejemplo, para un cash flow at risk. Todos estos, la metodología empieza con este paso sencillo que es salir del mundo determinista y empezar a reconocer las incertidumbres, modelar las incertidumbres como distribuciones de probabilidad. Este es el primer paso y aplicamos para todos. Y at risk puede ser utilizado para todas estas situaciones, porque todos estos modelos pueden ser
criados en la plataforma Excel, ¿sí? creo que estás, no estoy teniendo. Ah, perdón, estaba apagado mi audio. Bueno, como digo, ha sido la última consulta que hemos tenido aquí en nuestro webinar. Toda la información que ha impartido el docente, como ya lo mencioné al inicio, está grabado en nuestras redes sociales por si desean volver a escucharlo, volver a verlo. Repito nuevamente, iba a ser la última vez, el curso inicia este 29 de septiembre. El curso es análisis de riesgo con @RIX y Decision Tools. Así que no duden en pedir más información si es que ustedes desean. Si tienen alguna duda en particular, también se va a tratar en lo posible de poder resolverla junto con el docente. Así que, nada, vamos cerrando este webinar. Muchas gracias, ingeniero, por toda la información que ha impartido. Esperamos tenerlos a todos este nuevo inicio para que puedan agrandecer o agrandar más sus conocimientos acerca de todo lo que es esta información, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización, Mayra, y a todos y todas que están presentes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.